Mi nombre es Rafael Guerra Cabrera, soy de Martínez de la Torre, Veracruz. Crecí toda mi vida en Martínez de la Torre y a lo largo de mi vida soy el cuarto hijo de una familia que estaba comenzando a formarse económicamente, y a lo largo de mi vida me di cuenta que las oportunidades como un cuarto hijo en un municipio tan pequeño era muy difícil, porque las oportunidades no se prestan y no están muy a la mano. Adentrarme al ITAM fue como un cambio total. Creí al final del día que estas oportunidades solo se daban en las ciudades grandes. Creí al final del día que estas oportunidades solamente se daban para cierto estatus socioeconómico hacia arriba, y no tenía el panorama completo de todas las oportunidades que se podían presentar para poder estudiar en una escuela como esta. Yo decidí entrar al ITAM debido a que al principio, curiosamente, yo quería estudiar la carrera de actuaría, y al comenzar a buscar carreras de actuaría me doy cuenta que el ITAM era una de las que figuraban como la carrera de actuaría. Ya una vez que comienzo al proceso, a visitar su página web, me doy cuenta de la carrera de economía y empiezo a tener un cierto interés por todas sus carreras en ese ámbito de económico administrativo, y me empiezo a interesar mucho por querer entrar a esta escuela. Yo me entero de los programas de beca de manutención debido a que, una vez que despierta mi interés por el ITAM y que estoy en este proceso de querer entrar y querer hacer los exámenes de admisión, empiezo a visitar su página web todos los días. Empecé a ver todas las carreras que habían, empiezo a darme cuenta que existen carreras conjuntas que ni sabía que habían, y en la parte de apoyos financieros había una sección que decía becas de manutención. Vinieron a hacerme el estudio socioeconómico justo para ver determinar el porcentaje de la académica, y me dijeron que también podía ser partícipe o participante de las becas de manutención. En la primera semana, más bien, para entrar al ITAM, me dicen que me tengo que quedar para una entrevista para un comité de becas de manutención. Cuando llego a la entrevista de la beca de manutención, la verdad es que siempre me río ahorita, y mi hermano me dice que mi falta de conocimiento me ayudó mucho en esa entrevista, debido a que yo no sabía quiénes eran las personas que me estaban entrevistando. Entonces yo pude contestar con confianza, me hicieron preguntas personales, preguntas de proyecto, de mis valores, y sentí que lo que hice era una buena entrevista. Con el tiempo, cuando me voy enterando quiénes eran esas personas, me entero que eran grandes figuras del sector público, grandes figuras del sector privado, académicos, doctores, egresados de aquí del ITAM, y entonces pues me daba mucha risa porque decía, no puede ser, si yo hubiera sabido quiénes eran, seguramente lo hubiera hecho muy, muy mal y me hubiera puesto muy nervioso. Entonces, esa parte de cómo adquirí la beca de manutención a través de esa entrevista, creo que es un recuerdo bonito y chistoso que me llevo para toda la vida. Una vez que entro y pasa el primer mes de estar en el ITAM, estaba en clase de contabilidad 1, ¿de acuerdo? Y empieza a sonar mi celular. Veo que es del ITAM, salgo a contestar y me dicen, Rafael, buenos días, muchas felicidades, acabas de ser acreedor de una de las becas de manutención. No, yo contento, feliz, llegué a mi clase todo emocionado, ya quería que acabara, porque lo primero que hice fue salir de la clase, marcarle a mis papás y decirles, ¿qué creen? Aparte de que ya no vamos a pagar colegiatura, ya no vamos a pagar tampoco renta. El impacto que tuvo la beca de manutención fue impresionante, debido a que al principio yo comenzaba con las preocupaciones de, bueno, le voy a echar ganas, debido a que mis papás están al día a día para poder pagar esta renta, la colegiatura, lo que quedaba. Y una vez que recibí esto, me empecé a dar cuenta que yo me podía enfocar totalmente en mis estudios. Pude concluir mi carrera siendo asistente del Departamento de Economía y de la Coordinadora de Economía 2, que es la maestra Cristian Fábrega. Eso era que yo al final del día, si un profesor de ECO 2 faltaba, me avisaban un día antes qué tema era, a qué hora era, y si no chocaba con mis clases, yo era el que iba a dar esa clase ya como catedrático. O sea, ya que a un alumno le confieran esas responsabilidades, para mí fue impresionante. Y al final, esto mismo, como que ya fue una bola de nieve
que se fue haciendo y fue haciendo y que siento que pude desenvolverme al 100%, no hubiera sido posible si no hubiera tenido la tranquilidad y el apoyo de una beca de manutención. Mis planes a futuro, yo creo que ahorita son muy variados. Quiero ocupar todo lo que me brindó la carrera, todo el output que tuve de esta carrera de economía en el ITAM, para seguir explotando esos conocimientos y seguir preparándome en la vida. Porque yo me veo en 10 años haciendo lo que me gusta, trabajando quizá en alguna dependencia pública o privada, pero lo más importante, y eso me lo han dicho mis papás y mis abuelos, es que me voy a sentir completo y me voy a sentir pleno, o me voy a sentir que ya como que pude contribuir de manera social al ITAM y a la causa, cuando ya sea un donante de las becas de manutención y pueda ser parte de este gran proyecto y de gran impulso que tiene para los estudiantes de cualquier lugar del país en el ITAM. Porque siempre he creído que la educación de calidad no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico y solo con las ganas de salir adelante.